Todos sabemos que nuestro planeta es una esfera. Y siendo niños, algunos hemos pensado que en los lejanos parajes del sur del mundo, todo estaba boca abajo. ¿Lo está? No lo está. El mundo siempre es boca arriba, allá donde uno vaya. Y en Nueva Zelanda, en las lejanas antípodas, sus habitantes lo han demostrado dibujando su propio mapa. Un mapa que es justamente el contrario al que la mayoría de los habitantes de la Tierra estamos acostumbrados a ver. And a servant who was standing by, and hearing what was said, he said that all that he should know before the sun was set. And in his hurry to carry the news, he bent his breast as he ran. And when he came to the broad mill stream, he took off his shoes and swam. Saying, how do you like my feather bed? And how do you like my sheets? And how do you like my lady who lies in your arms asleep? Oh, well, I like your feather bed, and well, I like your sheets. But better I like your lady who lies in my arms. Allá donde se chocan dos vigorosos océanos, el Océano Tasman y el Gran Pacífico, surgen las dos islas que forman ese largo y bello país que es Nueva Zelanda, la tierra del fin del mundo. Nuestro viaje comienza en el Cabo Reinga, justo en la punta más septentrional de la isla del norte, a cuyos pies se embisten los dos mares. Reinga es una palabra maorí que quiere decir el lugar del salto, pues las viejas creencias afirman que al morir, las almas de los maoríes vuelan desde aquí hasta la isla de Hawaiki, un lugar imaginario donde las leyendas sitúan el origen de este pueblo venido del mar. De los primeros habitantes de estas islas, los morioris sabemos muy poco. Fueron casi exterminados por los maoríes que llegaron aquí en varias migraciones a lo largo del siglo XIV. Lo hicieron en canoas, quizás desde Tahití, atravesando un peligroso mar. Los maoríes formaron una cultura guerrera que incluso practicaba en ocasiones el canibalismo. Para entrar ya en este insólito país, nos lleva a la playa de las 90 millas. Es una carretera abierta, una autopista natural sin asfalto, sin señales de tráfico ni semáforos. No obstante, como muchos otros lugares del país, la presencia del hombre y en ocasiones su inconsciencia amenazan el medio ambiente. El primer europeo que avistó estas costas en 1642 era un navegante holandés, Abel Tasman. Tasman no logró poner pie en sus playas ante la hostilidad de los maoríes, pero esbozó el primer mapa de las islas y poco más tarde los holandeses bautizaron el nuevo territorio como New Zealand, en honor de una provincia de su país. Algo más de un siglo después, aquel gran navegante que fue James Cook llegó a las costas neozelandesas. Cook fijó un mapa más exacto que el de Tasman y regresó en dos nuevos viajes, precisando los datos cartográficos del nuevo territorio. Aquí, en la Bahía de las Islas, en las ciudades que hoy se llaman Paihia y Russell, comenzaron los primeros asentamientos de colonos europeos entre finales del siglo XVII y principios del XVIII.
Aquella tropa de ávidos europeos casi extinguió la población de focas y ballenas, en tanto que comenzaron los primeros roces con los maoríes. La ciudad de Russell en particular, que hoy es una urbe de porte residencial, tranquila y bella, se convirtió en las primeras décadas del pasado siglo en una pequeña patria de todos los pecados. Bares y burdeles eran escenario de peleas de borrachos e incluso de muertes violentas. A tal punto llegó su pésima fama que la ciudad fue bautizada como el agujero del infierno del Pacífico. Quizás para ponerle freno al pecado, los primeros pastores protestantes que llegaron al país se instalaron en Russell en el año 1814, levantando una iglesia e instalando una imprenta que publicó la primera edición de la Biblia en lengua maorí. Russell se desarrolló por esos años con una vela encendida en honor de Dios y otra del diablo. James Cook, en su relato sobre los nuevos territorios, había hablado maravillas sobre las riquezas naturales que atesoraba. Una de ellas eran los árboles kauri, una especie de conífera cuyos ejemplares pueden alcanzar una longevidad de 2000 años. Los bosques de estos señores arbóreos cubrían enormes extensiones de Nueva Zelanda, como estos, que sobreviven aún en el parque de Mankinangina. Aquí uno puede imaginar aún cómo debieron ser estas tierras antes de la acción depredadora del hombre. Los kauris guardaban en sus venas una valiosa resina, el ámbar, y muy pronto empezó su derribo para extraer la rica sangre de los milenarios árboles. Desde Croacia y otros lugares de los Balcanes llegaron trabajadores de la madera que en pocos años desforestaron de kauris casi todo el suelo neozelandés. Así lo recuerda Tony Breckbish, un descendiente de aquellos buscadores de resina. I'm probably the last of the generation of gun diggers that went right back into the 1800s. Tony explica que él es probablemente el último de una generación que se remonta al siglo XIX y que empezó con dálmatas que vinieron a Nueva Zelanda buscando una vida mejor. They came to New Zealand for a better life. El ámbar fue el tesoro que encontraron en el pasado. Hoy, sin embargo, pueden considerarse un nuevo tesoro los pocos kauris rescatados bajo tierra, conservados milagrosamente y hoy utilizados para artesanía. Este tiene más de 300 siglos. Penetrar en el interior de un árbol que vivió hace 35.000 años te produce la sensación de entrar en las gargantas del Jurásico. Con la llegada de los primeros europeos, los maoríes descubrieron los rifles y las balas que en guerras intertribales supusieron una enorme sangría. Fue a partir de los años 30 del pasado siglo cuando otra emigración europea comenzó a entrar en el país. Eran granjeros que venían sobre todo de Escocia e Irlanda y que de inmediato iniciaron la ocupación de tierras que pertenecían a los indígenas. En 1840, Gran Bretaña decidió anexionarse el territorio de Nueva Zelanda y envió a su primer vicegobernador, William Hobson, con el mandato de establecer un tratado con los maoríes sobre la posesión de la tierra. Esta era su casa, y aquí, en Waipangi, se firmó el histórico acuerdo. Sin embargo, los colonos siguieron ocupando tierras sin hacer caso del acuerdo, pero las revueltas maoríes contra los blancos fracasaron dada la superioridad del ejército británico. Aún hoy se recuerda su valentía. Su danza guerrera, el famoso haka, aún infunde terror al oírlo, y los maoríes de hoy continúan cantándolo y bailándolo para recordar su valeroso pasado. Yeah.
Oakland asoma ante nosotros como una ciudad moderna que tiene un cierto aire a gran urbe de las costas de California. Aquí viven casi 1 millón de personas, un poco menos de 1/3 de los habitantes con que cuenta Nueva Zelanda. Fue capital del país, cediéndole este honor a Wellington, pero presume de ser la ciudad más cosmopolita y la más tolerante, y en todo caso, la más poblada. En su centro, trazado en anchas avenidas, se levantan altos rascacielos y un próspero comercio. Los grafitis alegran el rostro de sus calles. Los bares y restaurantes cierran más tarde que en otros lugares del país. Aquí puede observarse una curiosa pasión de los neozelandeses. Les gusta andar descalzos. También son muy peculiares en su forma de cruzar las avenidas. Lo hacen en diagonal y al forastero le lleva unos cuantos días aprender tan extraña técnica. Auckland es una ciudad de aire multiétnico. Europeos, maoríes, indios, polinesios, chinos y japoneses conviven en una aparente armonía desenfadada. Parece que esa sea el alma de Nueva Zelanda. Informalidad, cruce de culturas, respeto a las diferencias. La crisis de las relaciones comerciales del país con Europa ha impulsado a Nueva Zelanda a buscar nuevos mercados en Asia, y el turismo que llega de Japón y de China comienza a convertirse en una industria muy rentable. El más imponente edificio de la ciudad es el Sky City, con una torre que se eleva a 328 metros de altura. Uno de sus atractivos es que, desde arriba, se pueden poner los pies sobre el vacío, caminando sobre ventanas cerradas por un cristal de 38 centímetros de espesor, tan resistente como el hierro. La afición a retar el vértigo es otra de las pasiones de este pueblo antipódico. Desde la altura del Sky City, es fácil hacerse una idea del trazado de la ciudad. Pueden contemplarse varias de las casi 70 formaciones volcánicas montañosas que rodean Auckland, afortunadamente apagadas, y perder la vista en el ancho océano Pacífico. Auckland es sobre todo el mar. En sus dos puertos se abrigan tal cantidad de barcos que la urbe es llamada con justicia la ciudad de las velas. Sin duda, Auckland es el lugar del mundo donde hay mayor número de naves por ciudadano, y se dice que 3 de cada 4 de sus habitantes son dueños de un barco. Hay frecuentes regatas en las aguas de esta bahía, y los neozelandeses ostentan con orgullo la gloria de haberle arrebatado a Estados Unidos en 1995 la Copa América, una de las más importantes competiciones de vela del mundo. Los alrededores de la ciudad ofrecen a los habitantes de Auckland un buen número de atractivos. Pueden, por ejemplo, tomar un ferry y cruzar a la vecina localidad de Davenport.
calles resulta palpable que los niños y los viejos se sienten aceptados. Esa es quizá la evidencia más clara de la calidad humana de sus habitantes. Todo es música. Parece que en este mercadillo el producto más apreciado es la imaginación. Las playas son también importantes en los alrededores de la ciudad. Y si el visitante quiere empaparse a fondo de conocimiento sobre el mar, hay que visitar por fuerza el Kelly Tartons, uno de los acuarios más importantes del mundo. Aquí se instaló por vez primera una campana de metacrilato bajo la cual los visitantes recorren una réplica de los fondos marinos. También en este acuario es posible asomarse a un escenario que recrea el paisaje y la fauna del Polo Sur. Kelly Tartons no es solo una atracción para turistas, sino también una especie de centro pedagógico, pues todos los años acuden aquí numerosos escolares para comprender lo que es la vida del mar. Ese mar, que es parte sustancial del ser de Nueva Zelanda. Auckland es el corazón mundano de Nueva Zelanda, teñida de rasgos europeos, salpicada de perfumes polinesios y pintada con retazos asiáticos. Es la entrada natural del país, la puerta del turismo y de los nuevos inmigrantes. Es sin duda la ciudad abierta a todos, aunque la separen miles de kilómetros de casi todas las ciudades importantes del mundo. De nuevo en carretera, seguimos ruta hacia Rotorua, 200 kilómetros al sur de Auckland, y una ciudad que presume de ser algo así como el alma de la cultura maorí. Cercados por cordilleras que forman volcanes extintos, los largos campos se tienden verdes en la orilla del río Waikato mientras marchamos hacia el sur. Son tierras agrícolas y ganaderas donde asoman pequeños pueblos aseados y prósperos. Los frutales abundan en el camino, en especial los campos de kiwis, una fruta importada de China que encontró en la tierra neozelandesa su mejor cuajo. Kiwi se llama también un ave de largo pico que es originaria de estas islas. Y para redundar un poco más en el nombre, los neozelandeses se llaman a sí mismo kiwis. Resulta chocante observar que todo parece nuevo en las carreteras de Nueva Zelanda. Es como si las casas, los comercios e incluso las gasolineras hubieran sido empaquetadas hace unos días al otro lado del mar, traídas en barco e instaladas ayer mismo en estas tierras. En contraste con lo nuevo, lo viejo. En Tiau, poco antes de llegar a Rotorua, abundan las tiendas de antigüedades.
casi todas traídas de la lejana Europa. La afición a lo antiguo marca el carácter de los neozelandeses, estos europeos trasplantados al último rincón del mundo con nostalgia de sus orígenes. Sharman y Foster nos dice que a los neozelandeses las antigüedades les hacen sentir como en las casas que habitaban sus abuelos. En Tirau, como en muchas otras localidades, encontramos memoriales a los héroes de las guerras mundiales, donde Nueva Zelanda fue el país que, en proporción, sufrió mayor número de bajas. Rotorua es una ciudad que se huele mucho antes de llegar a ella, a causa de las emanaciones sulfúricas de sus abundantes geysers. Quizá por ello es conocida como la ciudad del azufre. Rotorua es casi una estación termal, siempre cercada por las nubes de vapor que emanan de la tierra en sus alrededores e incluso en las mismas calles de la ciudad. Es al tiempo una urbe de aire moderno, trazada a cordel y circundada de volcanes dormidos. El cuidado del medio ambiente es casi una obsesión en Nueva Zelanda. El pez de metal junto a la alcantarilla indica que los vertidos pueden causar daño a la fauna fluvial. La antigua estación termal de Rotorua es hoy museo. Su arquitectura recuerda los días en que el país fue colonia británica. Es el recuerdo de un tiempo pretérito que los viejos habitantes de Nueva Zelanda no han olvidado. Pero sobre todo Rotorua quiere ser el centro de recuperación de la cultura maorí, ya que aquí viven un tercio de los miembros de esta etnia que habitan el país, hoy incorporada de pleno derecho a la sociedad neozelandesa. La lengua maorí, al mismo tiempo, se enseña ahora en las escuelas y está oficializada como segundo idioma del país por detrás del inglés. Algunos blancos han empezado también a aprenderla. Other schools throughout New Zealand actually support participating in cultural activities, which is song and dance. René nos cuenta que muchas escuelas en Nueva Zelanda apoyan la participación de actividades culturales, tales como el canto y el baile, y que cada día los habitantes del país son más sensibles a la cultura maorí. La región de Rotorua está circundada de lagos, bosques y volcanes apagados, pero la naturaleza se vuelve más espectacular que en cualquier otro lugar de la región, aquí, en Waiotapu, que quiere decir agua sagrada, una estación termal a 29 kilómetros de Rotorua. Se puede caminar libremente por las orillas de los cráteres, donde las aguas hirvientes forman superficies de vivos colores, y todos ellos bautizados con nombres tan llamativos como el velo de novia o los tinteros del diablo. En Rotorua y su región circundante, todavía se vive bajo la obsesión de un gran desastre natural: la súbita erupción del volcán Tarawera del año 1886. Sobrevolando el volcán Tarawera, puede verse la enorme grieta que dejó el coloso al arrojar su ira sobre una enorme extensión del territorio circundante.
La inmensidad de esta cicatrizada herida nos anima a reducir nuestra soberbia a la vista de las potentes fuerzas de la naturaleza. Vamos hacia la isla del sur, casi un tercio más grande que la isla del norte, pero mucho más deshabitada. El sur es el lado salvaje de Nueva Zelanda. Christchurch es la ciudad más grande de la isla del sur, con una población de 300.000 habitantes. Su nombre, Christchurch, Iglesia de Cristo, no revela sus orígenes. Fundada en 1850, los gastos de la fundación corrieron a cargo de la Iglesia de Inglaterra. Se la diseñó como una réplica exacta de una pequeña ciudad inglesa, dotándola de edificios de estilo neogótico y extensos parques y jardines. Su río, como era de prever, se llama Avon, y la región donde se asienta, Canterbury. Tiene una universidad que retrata las estructuras de los colegios de Oxford o de Cambridge. Y los alumnos de la escuela anglicana visten uniforme como los muchachos ingleses del otro lado del mar. Cuando la piadosa ciudad fue fundada, había más iglesias que tabernas. No obstante, en 1870 llegaron oleadas de agricultores irlandeses que emigraban ante la crisis desatada por la peste de la patata. Luego vinieron los escoceses atraídos por la fiebre del oro, y el resultado fue que el número de pubs dobló enseguida al de capillas. Christchurch no olvida sus severos y puritanos orígenes, y en los modernos edificios se pueden observar todavía las trazas de una marcada tendencia medieval. Christchurch ha sido y es la base desde donde salieron y aún salen las expediciones científicas hacia la Antártida. La ciudad recuerda a uno de los héroes de antaño en la batalla por alcanzar el Polo Sur, el británico Scott, quien murió en el empeño. Su estatua, que adorna uno de sus jardines, fue cincelada por su esposa Kathleen. Este monumento, levantado en honor de las primeras sufragistas neozelandesas, nos aporta un dato curioso, que las mujeres lograron aquí el derecho al voto en 1895, 25 años antes que en Estados Unidos y Gran Bretaña, y 75 antes que en Suiza. Nueva Zelanda fue el primer país del mundo donde las mujeres obtuvieron su derecho al voto. Para que nada falte en Christchurch, que recuerda a la lejana Inglaterra, el rugby es el deporte favorito de sus habitantes. En toda Nueva Zelanda, el rugby alcanza casi el rango de una religión. Pero en Christchurch tiene su base uno de los mejores equipos del país, y cuando hay partido, nadie se lo pierde. Recorrer esta tranquila y relajada ciudad, a bordo, por ejemplo, de un tranvía, es como pasear la mirada por una añorada Inglaterra, la madre puritana de esta Christchurch, que se baña en las aguas del Pacífico Sur. El tren transalpino nos aleja de Christchurch, cruzando de costa a costa y rumbo al oeste. El paisaje va cambiando conforme avanzamos hacia el interior de esta isla del sur. Primero las largas llanuras donde abundan las granjas, luego el rudo altiplano, después las solitarias montañas. Llegamos al lado salvaje de Nueva Zelanda.
Estas tierras que asoman al mar de Tasman, en la costa occidental de la Isla del Sur, son uno de los lugares menos habitados del país. Hay que atravesar los ríos por estrechos pasajes y nuestro viaje discurre entre grandes extensiones arbóreas. Aquí abunda el ribu, un árbol escaso cuya madera recomiendan los ecologistas que no se compre, con insistentes pintadas en las aceras de todo el país. La llegada de los europeos el pasado siglo alteró el equilibrio ecológico con la importación de animales extraños a estas tierras. Pero la mayor plaga vino con este marsupial de cola prensil y aspecto simpático, el opossum, traído desde la vecina Australia con la intención de explotar su fina lana. Hoy, la población de opossums se acerca a los 80 millones de ejemplares. Los glaciares están vivos aún en las jóvenes tierras de Nueva Zelanda, como este imponente glaciar Fox, uno de los pocos que existen en el mundo en las cercanías de un bosque tropical y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Es una experiencia inolvidable caminar por esta lengua blanca que desciende desde las montañas heladas para alimentar los bosques calientes. Adentrarse en sus cuevas es como viajar muchos millones de años atrás, a nuestro pasado de la era glacial. No muy lejos del glaciar Fox se alza la cresta del Monte Cook, el techo de Nueva Zelanda. Cadáveres. Una playa llena de cadáveres forestales. El mar es bravo en estas costas solitarias y en ocasiones la fuerza de las olas arroja tal cantidad de maderos y árboles muertos que las playas cobran la apariencia de un osario. Aunque los neozelandeses se quejan de la escasez de lluvia durante los últimos años, hay que convenir que cuando en este país llueve, llueve de veras. Un alto en el camino para descansar y tal vez tomar una bebida caliente nos reserva una sorpresa. Música de Jerry Lee Lewis en un rincón perdido de las Antípodas. Los dos músicos, que han pasado la noche en el hotel, ensayan e improvisan. Su música parece el mejor antídoto contra la lluvia y el aburrimiento. La lluvia cesa y el paisaje se abre. Los bosques desaparecen y las llanuras se ensanchan. El lago Wanaka. Árboles humillados por el viento, nubes adheridas a las montañas. Serenidad. Es esta una región agrícola y sobre todo ganadera. Los granjeros afirman que aquí se produce una de las mejores lanas del país. Los perros pastores neozelandeses tienen bien ganada fama en todo el mundo. No solo son buenos empujando al ganado, sino que alcanzan un extraordinario nivel de especialización en tareas más complejas.
El reconocimiento del trabajo bien hecho no es algo exclusivamente humano. Como en todas las sociedades rurales, la relación entre hombres y animales parece superar la simple relación de necesidad. Sample of we've just had our local country Upper Clutha show, and this is just some of the fleeces that went over to that show. We were lucky enough to get champion fleece. Robert Gibson nos muestra con orgullo los vellones con los que ganó el concurso del condado al obtener una lana de tan solo 17 micras de grosor. And she was lucky enough to get a championship. En Nueva Zelanda llegó a haber más de 70 millones de ovejas que luego hubo que reducir a poco más de 40 millones al quedar cerrado para los neozelandeses el mercado británico tras el ingreso del Reino Unido en la Unión Europea. No obstante, la lana sigue siendo una de las principales industrias del país y los neozelandeses pasan por ser, junto con los australianos, los esquiladores más rápidos del mundo. Arrowtown es la última parada de los pioneros que recorrían el oeste. Cuando en 1862 se descubrió oro en el río Sotober, se desató una fiebre parecida a la de la legendaria California. El Sotober es el río del que más oro se ha extraído después del Yukón, en la lejana Alaska. En una tienda de Arrowtown se exhibe la pieza de oro más grande encontrada en el Sotober, una impresionante pepita de más de medio kilo. En las afueras de Arrowtown asoman con patetismo las miserables cabañas que alojaban a la numerosa comunidad china que buscaba oro. Algunos vinieron aquí con la sola esperanza de reunir 100 dólares de la época y regresar a su país. Arrowtown tiene la valentía de mostrar el oro encontrado y también el brutal esfuerzo que los hombres pusieron en el empeño. Arrimada a las faldas de los Alpes neozelandeses, Queenstown es un centro turístico de primera magnitud, el más importante del país. Hay visitantes a lo largo de todo el año, pues ofrece todo tipo de actividades para el ocio, tanto de invierno como de verano. Pero Queenstown se ha especializado sobre todo en deportes de riesgo y por eso se la llama en el país la capital de la aventura. Aquí es posible practicar rafting, jet boating y muchas otras actividades de nombre infernal. Pero la más popular de todas, sin duda, es el puenting. La caída libre desde un puente con los pies sujetos por unas gruesas tiras de dura goma.
Este deporte, que requiere un cierto valor y poco sentido del vértigo, tiene su origen en un antiguo rito polinesio de iniciación en el que los jóvenes mostraban su valentía. Fue una sensación de velocidad, ¿no? Muy, muy rápido de bajada y el momento de entrar, un choque, ¿no? Ah. Por alcanzar el agua. El precio del salto es de unas 15.000 pesetas. Si se tiene en cuenta que desde este puente al año saltan más de 3.000 personas, podemos hacernos una idea de los enormes beneficios que produce esta chifladura. Aunque no es la única. Divertido, pero ¿no es también contaminante? ¿Qué ocurre con el agua o el silencio? Difícil equilibrio es explotar la naturaleza intentando no arruinarla. El éxito de todo lo que suene a intrépido es tan grande que alguien, con tal de hacer dinero, es capaz de inventar excentricidades como esta a la que llaman vuelo sobre el alambre de acero. El vapor Irslau nos anima a navegar un par de horas por el lago Huacatipu, el tercero más grande del país. Es un lago en el que se produce un extraño fenómeno que todavía no ha podido explicarse científicamente. Cada 5 minutos, su nivel sube y luego vuelve a bajar, por lo que en Queenstown se dice que el Huacatipu respira. Una leyenda maorí afirma que un joven enamorado murió envuelto en llamas en las orillas del lago y que su corazón, arrojado al agua, sigue latiendo. El barco en el que viajamos siguiendo la hilera de las hoscas montañas es el único que se conserva en todo el Pacífico Sur. Fue botado al agua por primera vez en 1912, el mismo año que el famoso Titanic. Es sobre todo una atracción turística más que un medio de transporte para los habitantes de Queenstown. Los viajeros pueden tomarse un buen vino neozelandés en el puente donde está el bar y cantar a coro baladas de cualquier parte del mundo. Apostados en la cubierta, escuchando cómo disfrutan y desafinan los turistas, uno se pregunta si Nueva Zelanda tiene necesidad de ofertar aún más agitación, adrenalina y riesgo, o sencillamente regalarnos la serena quietud que ha reinado aquí durante miles de años. La naturaleza vuelve a ser majestuosa conforme seguimos viaje. Glaciares de nuevo, cordilleras aún en formación que exhiben riscos feroces y bosques interminables. Es tal la soledad de estos parajes que aquí se dice que se oye la montaña. Bajo la soberbia alzada del pico Mitre, de 1.695 metros de altura, se abre Milford Sound, uno de los 14 fiordos que muerden la costa occidental de la Isla del Sur.
es un lugar que estremece cuando se navega cercado por los paredones oscuros y brillantes de donde descienden torrentes de agua enloquecida en un mar de cobalto que en ocasiones alcanza una profundidad de 500 metros. A bordo del Lady of South Pacific, la señora del Pacífico Sur, se observan las transformaciones súbitas de la luz y los reflejos de los broncos picos en las aguas. Milford Sound tiene 22 kilómetros de profundidad y es el único fiordo al que puede llegarse por carretera viniendo desde Queenstown. Pese a que por ahora no es excesivo el número de turistas que visitan los fiordos, las autoridades turísticas neozelandesas sienten temor a que en el futuro la naturaleza tranquila de la tierra de los fiordos pueda verse alterada por la presencia humana. La carretera nos lleva ya hacia el hondo sur de la isla. Comenzamos a acercarnos al final del viaje. Como estamos en las antípodas, aquí en Nueva Zelanda, es más frío el sur que el norte, y la naturaleza más agresiva. Los agricultores plantan de nuevo barreras de árboles para proteger sus campos de los vientos que llegan de las soledades antárticas. Si Christchurch nos hacía sentir la nostalgia de Inglaterra, en Dunedin uno cree encontrarse al entrar en la ciudad, en tierras de Escocia. Fue bautizada con el nombre gaélico de Edimburgo, Dun Aidin, que degeneró en Dunedin. Fundada en 1848, vivió una época esplendorosa cuando se desató la fiebre del oro a partir de 1862. Y así surgió la fisonomía de una ciudad cargada de suntuosos edificios neogóticos. Aquí se creó la primera universidad de Nueva Zelanda y hoy todavía uno de cada 10 de sus habitantes es estudiante, lo que la convierten en la ciudad joven por excelencia del país. También fue Dunedin la primera población neozelandesa donde se imprimió un periódico diario. Como debe ser en cualquier localidad que se precie de tener un pasado escocés, en Dunedin funciona una destilería de whisky. El puritanismo presbiteriano que trajeron aquí los fundadores de la ciudad se ha esfumado en el tiempo. La juventud manda en la ciudad y hoy es una urbe informal, desenfadada y amiga de divertirse con cualquier pretexto. Pero los escoceses no tienen el monopolio de Dunedin. Tras ellos llegaron inmigrantes irlandeses que alzaron de inmediato una iglesia católica. Así que Irlanda y Escocia conviven en armonía en esta remota ciudad, la más poblada del mundo antes de alcanzar la Antártida. Y ya se sabe que donde hay un escocés, un irlandés y un pub, por fuerza hay canciones y hay baile. La música celta resuena en las noches de esta ciudad de aire rígido y corazón alegre. Bajo las severas piedras góticas, los jóvenes danzan al ritmo de las canciones de sus lejanos ancestros.
Asomándose al polo sur, la península de Otago es una de las principales atracciones de la isla meridional de Nueva Zelanda. Este es uno de los mejores observatorios de pájaros y aves del país y abundan aquí las colonias de cormoranes, pingüinos y sobre todo los grandes albatros. Para contemplar a los pingüinos sin molestarles, se han construido una especie de trincheras que nos conducen a un jai, un típico observatorio de animales. Resulta sorprendente contrastar la simpática torpeza del pingüino cuando camina y su extraordinaria pericia cuando nada. El viento polar azota los tejados de Dunedin y viajan las nubes sobre la tierra a buena velocidad. La gaita resuena nostálgica dirigiendo su música hacia el océano. Si los maoríes creen que al morir, sus almas volarán hacia la tierra de sus orígenes, estos europeos emigrados a las antípodas arrojan sus melodías al mar para que los vientos las lleven a las tierras de sus ancestros. Aunque no sea así, en ocasiones es como si los habitantes de este hermoso país, añorantes de otras geografías lejanas, no quisieran pertenecer a esta tierra y la considerasen un lugar de tránsito. Nuestro viaje termina aquí, en el más hondo sur del sur. El sur que siente nostalgia del norte. Unido a través de la música, el mundo parece uno. Es realmente uno.